Y la vamos a completar, como prometimos, con otra rareza, una película que ni siquiera figura en la Internet Movie Database, que es el principal, la principal fuente de información eh, referida al cine que hoy existe. ¿no? Eh, la película se llama Celinunte. Y está hecha en 1955, en Italia también, como la película que vimos recién, nada menos que por Fernando Birri, eh, el gran pionero del de el, el cine latinoamericano, del nuevo cine latinoamericano. Eh, Birri estudió en Italia, en el Centro Experimental de Roma, eh, fue ayudante de la película El Techo de Vittorio de Sica, eh, y eh, llegó a ser en Italia antes de volver a la Argentina y eh, recalar en Santa Fe, donde dirigió con una trascendencia extraordinaria la Escuela Documental de Santa Fe. Hizo este corto. Eh, que está entre lo documental y lo experimental. Eh, luego el, el propio Birri se, se desconfiaría, digamos, de las caracterizaciones demasiado precisas. Es un corto que en este sentido eh, eh, le hace honor a su obra porque eh, se presenta como una cosa, pero claramente es otra. ¿no? Es un corto de una intención poética que trasciende largamente eh, a la propuesta documental inicial. Eh, incluye una danza, por ejemplo, incluye cosas que ningún documentalista hubiese hecho de manera convencional, como muchos documentalistas documentales que se hacían en la Italia de esos años. Eh, la razón por la que esta película prácticamente no existe es que eh, la, la única copia que eh, sabemos eh, se hizo de Celinunte la conservó primero el propio Birri, luego se la mandó a su hermana acá a la Argentina y eh, su hermana por indicación de Birri me la mandó a mí, porque eh, Birri, eh, bueno, me hizo el honor de... Eh, cada copia en filme que conseguía alguna de alguna películas me la hacía llegar, ¿no? es decir, en, la, en, la, en la esperanza de que yo las conservara y hago lo que puedo. Eh... En principio entonces esa es la razón por la que sigue existiendo Selinunte, la única copia está en nitrato y como ya no existe un laboratorio en Argentina, tenemos que, lo único que podemos hacer por ahora es solo un transfer digital. Eh, pero está pendiente la eh, preservación de esta película eh, y ojalá en algún momento eh, podamos hacerla como forma de homenaje a este. Eh, eh, extraordinario y fundamental eh, realizador que fue Fernando Birri. Vemos el inunte, entonces, su ópera prima para terminar este programa de hoy.